Muy importante para poder unificar ideas y poder quizá tal vez hacer una propuesta a nivel mundial respecto al cambio climático que está sucediendo en nuestros países. Países que de alguna forma han sido saqueados en su momento por las grandes empresas transnacionales y esto ha permitido llevar tal vez a la pobreza a muchas familias que hoy en día estamos viviendo en esos lugares. Contaminación de ríos, contaminación de tierra que de alguna forma no nos garantiza más de aquí a unos 10, 20 años tener una otra generación de esperanza de vida. Por eso yo creo que aquí estamos reunidos con los pueblos de diferentes países para poder proponer el tema de buscar alternativas de solución, porque los problemas ya están hechos y tenemos que buscar soluciones para nuestros hijos. Corazón de la tierra, en los cuatro puntos cardinales, te invocamos en este momento. Pedimos la fuerza, la energía, nuestra sabiduría en este camino nuevo de la Gran Conferencia Mundial de los Pueblos. If you permit me, I will read a poem and conclude this short presentation. I will not dance to your beat if you call plantations forest. I will not sing with you if you privatize my water. I will confront you with my face the climate change which means death to me brings you profit. I will expose my evil greed if you don't leave crude oil in the soil, coal in the hole, and tar sands in the land. I will confront and denounce you if you insist on carbon offsetting and other do-nothing-fault solutions. I will drag you to the climate tribunal if you pile up ecological debt and refuse to pay your climate debt. I will make you drink your own medicine if you endorse genetically modified crops. I will not dance to your beat unless we walk the sustainable path and accept real solutions and respect Mother Earth. Muchas gracias. I come from a country, India, where nature first is still the principal practice, not only in educational institutes and conferences, but in everyday life. And 90% of the people of India who do not contribute, have not contributed to any of the problems of climate change, are getting organized, getting in the resistance mode to say no to this paradigm of destructive development. We feel we are standing at the dawn of a new history. Vasudhaiva Kutumbakam, the whole earth is family. We must grab this time and this opportunity now today and challenge all the neoliberal globalization agendas that are being pushed by the capitalist industrial system. And I think the inspiration that we have taken from this World People's Conference on Climate Change and Rights of Mother Earth will pump new energies in all our struggles, in all our movements, and will not fail to create a new world, a new history,
obliterating whatever the pollutions, the dirtiness that we have created in our last generations. Para nos hacer parte de esta reflexión que nuestro planeta está amenazado. Y si el planeta está amenazado, la vida en este planeta está amenazada. Porque acá estamos hablando de dos grandes proyectos en disputa. Por un lado, el proyecto del capital, el imperio, que significa el saqueo, que significa la muerte. Por eso, nos sumamos a las voces que dicen que es preciso cambiar el sistema. Que para ese sistema lo que significa es lucro. Ellos no tienen compromiso con los pueblos, no tienen compromiso con la vida de la tierra y de la naturaleza. Por eso nos sumamos que es preciso cambiar el sistema y no el clima. Y nos sumamos al otro proyecto en construcción, el proyecto de la vida. El proyecto basado en principios y valores que defiende la vida, la madre tierra, que está basada en un otro modelo de desarrollo económico, social, político y cultural. ¡Que viva la Pachamama! ¡Que viva la madre tierra! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! Nosotros pensamos que ha llegado la hora de la igualdad, a confrontar estas brechas que usted ha planteado, a migrar de lo individual a lo colectivo, a suturar las heridas de la desigualdad. Igualdad de derechos, ese es el marco normativo que mueve a Naciones Unidas, incluyendo el derecho de la madre tierra. Hago posible esto, solo será posible si los pueblos se unen. No rechazando a las Naciones Unidas, son ustedes los que están representados ahí también.